canción de la risa. Está picante, tan deprisa, es la canción de la risa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar en el mismo canal y en el mismo lugar. Muy bien, mis queridos. ¿Cómo están? Muy bien. Ahora vamos a recordar la clase que hicimos el día de hoy en la mañana. ¿Cuál fue la clase? A ver quién me dice, a ver quién me sopla. No, esa no fue. Esa fue. Descripción de imágenes. A ver, yo voy a mostrarles dos imágenes. ¿Y de la cual de las dos imágenes? Voy a ir preguntando qué es lo que ven. Primero voy a mostrarles esta imagen de acá. A ver, ustedes díganme qué es lo que ven. ¿Qué hay en esas imágenes? En esa imagen. A ver, ¿qué hay? Muy bien. Es un paisaje. Es un campo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver. Hay niños que están jugando con pelotas. Hay una niña pequeña que está sentadita jugando con su oso. La niña tiene por ahí unos juguetitos que está jugando también. Hay árboles, miren, árboles. Hay pasto de color verde. Los niños juegan. ¿Estarán tristes o felices? ¿Felices? Muy bien. Están felices porque están divirtiéndose un montón. Ustedes también, en algún momento, antes de que pase esta pandemia, esta cuarentena, que estamos todos encerraditos en la casa, han ido así al campo o de repente al parque y han hecho lo mismo que ellos. A ver. Sí, muy bien. También han ido, los han llevado sus papitos, ¿no? Ahí al campo, a relajarse, a jugar con las muñecas, a jugar con pelotas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora les voy a mostrar otra imagen. A ver, acá en esta imagen, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ven? ¿Es una familia? Muy bien, es una familia. ¿Y cuántos hijos tiene esa familia? Tiene dos hijos, tiene esa familia, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Está el papá y la mamá. ¿Y qué hace cada uno de ellos? Están leyendo sus libros, están haciendo sus tareas, sus deberes, ¿no? ¿Y en el piso qué hay? Juguetitos, muy bien. Tienen juguetitos para después de terminar la tarea, van a jugar un momento, ¿no? Es lo mismo que ustedes hacen en casita. Lo mismo que están haciendo en casita, están haciendo estos niños pequeños, ¿no? A ver. Sí, muy bien. Lo mismo hacen ustedes en casita, ¿no? Con papito y mamita. Se ponen a hacer la clase y después de la clase, ¿no? Van a jugar un momento, ¿no? Muy bien. Ustedes también tienen su sala, su cocinita o su comedor o en su dormitorio donde están haciendo su clase y después a jugar un momento. El papito o la mamita le dice, ya, ahora sí, te lava las manos después de terminar la tareita y vas a jugar un momento. Después de jugar un momento, nos tenemos que volver a lavar las manos, ¿ya? No se olviden. Ahora, para mis papitos, del libro de comunicación, de la página 9, ¿no? Ahí hay una imagen, miren, es una imagen de una fiesta. Miren, hay niñitos, están con sus gorritos, están en un cumpleaños. ¿Qué es lo que van a hacer ahí con la ayuda del papito, no? Van a desglosar de este libro de acá, que dice material recreativo. Papito, no se olviden, ya, aquí está. Y van a buscar T1. T1. Y van a desglosar y van a pegar donde corresponda, ¿ya? Donde corresponda, van a pegar lo que le van a alcanzar a los pequeños, ¿ya? Y hay otra imagen más, también hay dos, no son dos, igual también busca y lo van a pegar donde corresponda, ¿ya? Van a desglosar los stickers y lo van a pegar cada objeto en el lugar que le corresponda, ¿ya, papitos? ¿Estamos? ¿Comprendimos? Son las dos páginas que vamos a trabajar. Papayita. La página 9 y la página
11. ¿Ya? Y buscan los stickers para la página 11 y unas tarjetitas para hacer la página 9. Eso es todo, mis amores. Muchas gracias, los quiero un montón, un fuerte abrazo, 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 abrazo. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense, por favor, y siempre lavarse las manitos. Esta que canta tan deprisa es la canción de la risa. Esta que canta tan deprisa es la canción de la risa.